rey de Hungría. Esteban significa coronado. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría. Fue bautizado por San Alberto y tuvo la suerte de casarse con Gisela, la hermana del rey Enrique de Alemania, la cual influyó mucho en su vida. Valiente guerrero, muy buen organizador, logró derrotar en fuertes batallas a todos los que se querían oponer a que él gobernara la nación como le correspondía, pues era hijo del mandatario anterior. Corona papal. Cuando ya había derrotado a todos aquellos que cuando él quiso propagar la religión por todo el país y acabar con la idolatría y las falsas religiones, se habían revolucionado contra él, y cuando ya tuvo organizada la nación en varios obispados, envió al obispo principal, San Astrid, a Roma a obtener del Papa Silvestre II que aprobara esos obispados y que le concediera el título de rey. El sumo pontífice se alegró ante tantas buenas noticias y le envió una corona de oro nombrándolo rey de Hungría, y así el año 1000 fue coronado solemnemente por el enviado del Papa como primer rey de aquel país. Gran amigo de la religión. El cariño del rey Esteban por la religión católica era inmenso. A los obispos y sacerdotes los trataba con extremo respeto y hacía que sus súbditos lo imitaran en demostrar gran veneración. Su devoción por la Virgen Santísima era extraordinaria. Levantaba templos en su honor y la invocaba en todos sus momentos difíciles. Fundaba conventos y los dotaba de todo lo necesario. Ordenó que cada 10 pueblos debían construir un templo y a cada iglesia se encargaba de dotarla de ornamentos, libros, cálices y demás objetos necesarios para mantener el personal de religiosos allá. Lo mismo lo hizo en Roma. Su amor a los pobres. La cantidad de limosnas que este santo repartía era tan extraordinaria que la gente exclamaba: ahora sí se van a acabar los pobres. Él personalmente atendía con gran bondad a todas las gentes que llegaban a hablarle, a pedirle favores, pero prefería siempre a los más pobres diciendo: ellos representan mejor a Jesucristo, a quien yo quiero atender de manera especial. Dolorosa confusión. Para conocer mejor la terrible situación de los más necesitados, se disfrazaba de sencillo albañil y salía de noche por las calles a repartir las ayudas. Y una noche, al encontrarse con un enorme grupo de menesterosos, empezó a repartirle las monedas que llevaba. Pero estos, incapaces de aguardar que les llegara a cada uno el turno de recibir, se lanzaron encima, le quitaron el dinero y lo molieron a palos. Cuando se hubieron alejado, el santo se arrodilló y dio gracias a Dios por haberle permitido ofrecer aquel sacrificio. Cuando narró esto en el palacio, los empleados celebraron con él aquella aventura, pero le aconsejaron que debía andar con más prudencia para evitar peligros. Él les dijo: una cosa sí me he propuesto, no negar jamás una ayuda o un favor si en mí existe la capacidad de hacerlo. Buen papá y buen ejemplo. A su hijo le educó con todo esmero y para él dejó escritos unos bellos consejos, recomendando huir de toda impureza y del orgullo, ser paciente, muy generoso con los pobres y extremo respetuoso con la Santa Iglesia Católica. La gente, al ver su modo tan admirable de practicar la religión, exclamaba: el rey Esteban convierte más personas con sus buenos ejemplos que con sus leyes y palabras. Dolores finales. Dios, para poderlo hacer llegar a mayor santidad, permitió que en los últimos años Esteban tuviera que sufrir muchos padecimientos. Y uno de ellos fue que su hijo, en quien tenía puestas todas sus esperanzas y al cual había formado muy bien, murió en una cacería, quedando el santo rey sin sucesor. Él exclamó al saber tan fausta noticia: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Pero esto fue para su corazón una pena inmensa. Los últimos años de su vida tuvo que padecer muy dolorosas enfermedades que lo fueron purificando y santificando cada vez más. El 15 de agosto del año 1038, el día de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo, fiesta muy querida por él, expiró santamente. Desde entonces la nación de Hungría siempre ha sido muy católica. A los 45 años de muerto, el sumo pontífice permitió que lo invocaran como santo y en su sepulcro se obraron admirables milagros. Hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso nos envíe en el mundo muchos gobernantes que sepan ser tan buenos católicos y tan generosos con los necesitados como lo fue el santo rey Esteban. San Esteban, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros.